Esto es ¿A qué sabe Medellín? Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el loco. Y hoy les tenemos una sorpresa demasiado especial. Buñuelos por demás. Don Juan Morales, where are you? Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Vieron qué? Bien, ¿usted? 41 años en este establecimiento. Sí, señor. ¿Toda una vida? Toda una vida. Y cuénteme, pues, ¿cómo es el proceso de los buñuelos y por qué los hace tan únicos? Bueno, el proceso de los buñuelos es el siguiente. Nosotros estamos llevando la tradición de la cajita maicena. ¡Qué lindo! Y lo vamos perfeccionando cada año, ¿entiende? Entonces, mostrame, bueno, pues, ¿qué es eso? El proceso. Este es el queso. ¿Ese es solo queso? Solo queso, sí, señor. ¿Queso especial, costeño? Sí, queso de Circe, un queso especial. Ah, sí. Bueno, queso de Circe. Muy bien. Entonces, ahí empieza todo el proceso. Primero el queso. Primero se muele el queso. Sí. Se mezcla el queso con la harina. ¿Con harina? Hágame. Se mezcla el queso con la harina. Aquí vamos viendo todo el proceso. Ah, una belleza. Eso no es cemento, ¿sí o qué? Eso no es cemento. Es que hay mucho montañero por ahí. Imagínate, cemento con buñuelo. Mira qué locura, parece espagueti. Pero no es espagueti. Es el precioso y delicioso queso que va a nutrir la receta única de los buñuelos. ¿Cuántas personas han disfrutado de tamaños buñuelos? Por favor, ¿cuántos pueden vender al día? En un día normal, 5 o 6 mil buñuelos. Y me decían que en fechas tan especiales como 24, 31, hasta se podrían capacidad vender 100 para 100 mil buñuelos. ¡Oh! ¡Qué espléndida locura! Le vamos a echar ahí todo, miren. ¡Qué lindo! O sea, el buñuelo que vemos no es tan simple. Tiene su proceso. Y cuando ya es que en capacidad industrial, como los que tenemos en este sitio, pues mucho mejor. Venga, Lucayo, querido, que ya nos vamos al segundo proceso. ¿Me lo muestra, por favor? Claro, el de la cocción y todo eso. De la cocción, claro. Ya, vamos a verlo. ¡Qué felicidad! Me siento como un niño. Este es el tobogán de la felicidad, donde miles y miles de buñuelos se dan en este negocio. ¿Cuántos se pueden dar en cada uno de estos hornos? En cada horno, 300 buñuelos y se fritan en 6 minutos. 300 buñuelos en 6 minutos, multiplique por 4 fogones. Señoras y señores, miren esas máquinas. ¿Cuántos empleados tenemos habitualmente? Habitualmente, en el año 12 personas. Sí. En diciembre, 40 o 50. 40 o 50, locadios queridos. Y hablanos de la receta, que la receta es lo más importante, locadio querido. ¿Por qué este negocio tiene la receta especial en los buñuelos? La receta especial la tiene por lo... La llamamos la tradicional de la maicena. Y la vamos perfeccionando cada año, señoras y señores. ¿A qué sabe Medellín? A buñuelos. ¿A qué sabe Medellín? A tradición. ¿A qué sabe Medellín? A Navidad. ¿A qué sabe Medellín? Sabe muy rico, locadios queridos. Esto es ¿A qué sabe Medellín? Chau, chau.